Hoy nos acompaña Gustavo Azócar, consultor político venezolano. Obvio que sacaron del camino a Michael Moreno, se quedó sin la casita de los 6 millones de euros y ahora se queda pues sin poder de acción dentro del régimen. ¿Cuándo, en qué momento van contra Padrino para cobrarle así como le hicieron a Michael la traición del 30 de abril, ahora o eso no va a pasar? Obviamente no va a pasar ahora porque Maduro no va a abrir dos frentes de guerra dentro de su estructura de poder. Pero de que lo va a sacar, porque no va a olvidar Maduro la conspiración que Padrino López estaba planificando y el acuerdo que tenía Padrino López con un sector de la oposición venezolana para sacar a Maduro. Fíjate que Maduro ha ido poco a poco, de alguna manera, sacando no solamente a lo que de alguna forma está vinculado con Chávez, Elías Agua, Rafael Ramírez, sino que también ha ido sacando de su círculo a todas aquellas personas en quien no confía o quienes osan intentar disputarle el poder o la presidencia de la República. Y así como salió Agua, Rafael Ramírez, y acaba de salir Tarek El Aissami, y se acaban de quitar del camino a Michael Moreno, pues va a seguir aplicando las medidas correspondientes para sacar del círculo de poder a todos esos supuestos colaboradores que obviamente ya no le son fieles y que él sabe que en algún momento pudieran estar conspirando o conversando o hablando con el gobierno de Estados Unidos para buscar la manera de sacarlo del Palacio de Miraflores. Si algo está seguro, pero totalmente seguro, es que muy probablemente Padrino López no pase del mes de julio de 2023 en el Ministerio de la Defensa. Quiero que escuches esto que dijo, seguramente ya lo oíste, Diosdado Cabello, porque tú sabes que Rafael Ramírez está queriendo, no sé, bueno, pretende engañar a los venezolanos y a todos nosotros, porque quiere como que pontificar sobre lo que son las buenas conductas, ¿no? El buen proceder, la rectitud. Y entonces tú lo ves allí él denunciante, víctima denunciante, como si él jamás hubiera estado como presidente y ministro del petróleo. Presidente PDVSA, ministro del petróleo, como si no tuviera nada que ver con estas atrocidades, estos flagelos que ahora están sobre el país. Escucha a Diosdado Cabello porque va por el mismo tono. Pero nosotros no vamos a escurrir el bulto. El presidente lo anunció con antelación. Esta es una decisión que no tiene nada que ver con cálculos políticos de ninguna naturaleza. No hay cálculos políticos aquí. Hay respuesta a una situación y que la justicia se imponga. Nadie puede decir, usar los símbolos del partido, los símbolos del chavismo, para cometer actos de corrupción, actos de desviación, actos deshonestos. Es más, quien lo haga automáticamente no es que está fuera, es que nunca ha sido. No es un valor nuestro, para nada. Es un antivalor propio del capitalismo. Porque la gente cuando comienza a robar, ¿para qué roba? Para acumular capital. Ese es el primer paso. Y eso no tiene nada que ver con el socialismo, eso es un antivalor del capitalismo. Esa gente que roba, Gustavo, ¿ah? ¿Qué le dices tú? Perdona que me ría, porque uno escucha eso y tiene dos opciones, o lloras o ríes, yo prefiero reír, en todo caso. Mira, el caradurismo con el que actúan estos señores es de antología, de verdad, qué barbaridad, qué caradurismo para decir esas cosas, ¿verdad? Pero antes, mira, lo de Rafael Ramírez, a mí me ha extrañado sobre todo que muchos medios venezolanos le han abierto las puertas a Rafael Ramírez para que Rafael Ramírez pontifique contra la corrupción y se muestre como el, no sé, como el hermano del Papa Francisco, el tipo que nunca hizo nada. A algunos colegas incluso y a algunos medios venezolanos se les olvida que Ramírez formó parte durante más de 10 años del régimen de Chávez, que fue el que comenzó la destrucción de Venezuela y la destrucción de la libertad de expresión y del derecho a la información y de todo lo que teníamos en Venezuela. Entonces, yo muchas veces me hago la pregunta, yo no entiendo cómo es que hay medios
que le abre las compuertas a Ramírez. Incluso Ramírez ahora hasta escribe columnas de opinión en medio venezolano. Es una cosa de verdad increíble. Ahora solamente falta que hagan lo mismo con el señor Cabello. Entonces, que el señor Cabello dé clase de cómo luchar la corrupción, de cómo se combate la corrupción, de cómo acabar con los corruptos que supuestamente han destruido a Venezuela. Por favor, es decir... ¿Y por qué no quiere ni nombrar a Tarek? ¿Cuál es tu explicación? Porque él dice que no, que a él no le corresponde señalarlo. A todo el mundo lo señala en su programa, por cierto. A todo el mundo, sin tener ninguna prueba, ni juicio, ni acusación, nada. Mira, pero ¿cómo nos vamos a atrever a eso? A señalar a una persona que todavía en este momento solo está siendo investigada. Mira, la bóveda que Tarek debe tener en Siria, en algún lugar de Siria, Tarek el Aissami debe tener una bóveda, una super bóveda, cargada de cualquier cantidad de documentos, papeles, cheques, depósitos, transferencias, videos, qué sé yo. Tarek el Aissami era el jefe de una mafia, pero Tarek el Aissami también ayudó a las otras mafias. Esos 25 mil millones de dólares que supuestamente están desaparecidos, yo creo que es mucho más que eso. Yo me atrevería a decir que es el doble o el triple del dinero que se perdió. Bueno, allí probablemente había muchos barcos, muchos buques, mucho petróleo que se movía para ayudar a los compañeros del partido, de la Dirección Nacional del PSUV, y para ayudar a algunos ministros que están al lado de Maduro. Es decir, yo no creo que toda la mafia y que todo el chanchullo y la corrupción que se armó con el petróleo, con las criptomonedas y con la Sunacrit y todo eso, solamente lo haya hecho Tarek el Aissami sin darle su tajada a las otras mafias. Todas las mafias están involucradas allí. Todas las mafias robaron, todas cogieron su buque, su barco, sus lingotes de oro, sus barriles de petróleo, sus miles de millones de dólares. Todos formaron parte de eso. Y eso lo sabe Tarek. Y esa es la razón por la cual el señor Cabello no quiere nombrar a Tarek. Y es la razón por la cual Maduro no quiere meter preso a Tarek. ¿Por qué no aparece Tarek con su braga anaranjada? ¿O es que Tarek no merece tener su braga color naranja también como todos los otros que han sido detenidos? ¿Dónde está la orden de captura contra Tarek? ¿Dónde está la detención contra Tarek el Aissami? No hay, no existe. No hay orden de captura, no hay orden de aprehensión, no hay ni siquiera una mínima prohibición de salida del país contra Tarek el Aissami. ¿Por qué? Porque saben que si lo hacen, Tarek va a sacar el millón de bombas atómicas que tiene guardadas en esa bóveda y que va a hacer que explote completamente el régimen de Maduro y los 40 ladrones que están ahí. Voy a hacer una pausa. Antes les quiero invitar, si van a venir a la ciudad de Miami, si la quieren conocer, su cultura, su historia, por supuesto que la mejor manera de lograrlo es con un carro alquilado. ¿Y dónde lo van a buscar? En Miami Life Cars. Tienen tres sedes, una en el aeropuerto de Fort Lauderdale, otra en el aeropuerto de Miami y una en la ciudad de Doral. ¿Por qué Miami Life Cars? Por esto, si ustedes quieren, por ejemplo, reservar ese vehículo que se adapte a todas esas necesidades o planificación de viaje que tienen, y quizás piensan que en su perfil puede haber alguna traba para hacerlo vía online, pues aquí no la van a encontrar, porque el panel de reservas es tan sencillo, tan fácil de utilizar, que se van a sorprender además con la cantidad y variedad de beneficios, con las super ofertas, tienen las mejores ofertas de hecho, tarifas y también con accesorios. Solo tienen que ingresar allí en esa página, miamilifecars.com, seguirlos por ejemplo en Instagram, miamilifecars, así lo van a encontrar, para que estén al tanto de todas las nuevas promociones que van a ir incorporando, y llámenlos a este teléfono 786-804-1961.